y a ustedes jóvenes les toca ser la generación del cambio que consolide la igualdad del hombre y la mujer. Tengo confianza y esperanza en que todas y todos ustedes, los futuros abogados y abogadas de México, serán parte del cambio y nos harán sentir muy orgullosos. No podemos ignorar en el momento de aplicar el derecho esta situación de desigualdad en el país. Ustedes está este anhelo de que el país pueda ser un lugar mejor, un lugar más justo, un lugar más igualitario. La eliminación de los estereotipos judiciales en los sistemas de justicia es una medida esencial para garantizar la igualdad y la justicia para las víctimas. Si no desarrollamos interés y respeto por nuestros semejantes, apreciando que sean quienes son, muy difícilmente construiremos una sociedad con estándares aceptables. La Corte ha desplegado un inmenso trabajo en la difusión de la cultura jurídica que nutre a un Estado de Derecho a través de sus resoluciones y con todos los medios que tiene a su alcance. Suprema Corte, el poder de la justicia.